Nosotros desde el Sutuba Matanza hemos resuelto sumarnos al paro acompañando a los estatales que paran a nivel nacional y también a los docentes de Tierra del Fuego y de Santa Cruz que están desarrollando una enorme lucha en sus provincias. Lo habíamos resuelto en una asamblea la semana anterior y habíamos planteado hacia el Sutuba Provincia y hacia la CETERA la necesidad de que convoquen un paro provincial y nacional. Esto también fue expresado en la movilización que hicimos el 19 de mayo a la legislatura y a la gobernación cuando se estaba tratando la ley de emergencia administrativa, porque es claro que no solo hay que denunciar los despidos, hay que denunciar el ajuste y los tarifazos, sino que en el caso de la docencia es imperioso la reapertura de la paritaria salarial, porque el acuerdo que han firmado las direcciones sindicales a principio de año y que nosotros como seccional rechazamos, hoy se ha demostrado que es claramente insuficiente. La mayoría de los docentes no pueden llegar a fin de mes, mucho menos aquellos que pagan alquileres, y realmente entre el aumento del transporte, el aumento de los servicios y de los alimentos, la situación se vuelve cada vez más insostenible.